El 23 de julio de 1717, el almirante Baltasar de Guevara salió de Barcelona al mando de una armada compuesta por 79 embarcaciones destinadas a recuperar Cerdeña. Al mando de las tropas iba el marqués de Lede. La mitad de la escuadra, al mando del conde Montemar, llegó a destino el 9 de agosto sin saber qué debía hacer. El 16 bajaron a Ceraguada y se preparaban para el asalto cuando el 21 apareció el resto de la armada que portaba la orden secreta. No sin lucha se tomó primero Sasser, tras lo cual, y según señala Nicolás de Jesús Velando, el virrey Marqués de Rubí abandonó Caller, camino de Alguer, desde donde partió a Génova. Caller sería tomada el día 4 de octubre mediante capitulación. El archiduque envió refuerzos que fueron neutralizados por el ejército español. La isla quedó totalmente en poder español el 29 de octubre con la toma de Alguer. El 23 de julio de 1828 se produjo un levantamiento absolutista en La Mancha. El 23 de julio de 1835 muere el general zumalacárregui. El 23 de julio de 1843 las fuerzas que defendían a Espartero, comandadas por Seoane y Zurbano, se pasaron en masa a las filas de Narváez, que sitiaba en Madrid. Madrid capituló sin lucha el día 27. El día 30, el puerto de Santa María, en el puerto de Santa María, embarcaría para el exilio el regente, conde de Luchana, duque de la Victoria y de Morella, Baldomero Espartero, acompañado del general Van Halen. El 23 de julio de 1873, y contagiado por los sucesos acaecidos en la vecina población de Motril, Gualchos, de Granada, declaraba su Comité de Salud Pública cuya fecha de disolución se desconoce. El mismo día, fueron declarados piratas por el gobierno español los buques cartageneros. Teniendo esta noticia, el almirante Werner fue interceptado, el vigilante, por el prusiano Federico Carlos, que lo condujo a Gibraltar, tomando prisionera a la tripulación. Como consecuencia, el general Contreras manifestó al cónsul de Grecia, hermano del cónsul de Prusia, que si Prusia se permitía detener a una autoridad del cantón, este se encontraba en el perfecto derecho de declarar la guerra a Prusia. Mientras el cónsul de Grecia eh, iba a comunicarse con el de Prusia para ponerle al tanto de la situación, las fuerzas vivas de Cartagena se dirigieron a Portman, pueblecito cercano a Cartagena. Dónde estaban las esposas de estos cónsules para apresarlas. Acción que no pudieron llevar a efecto porque las mujeres previamente avisadas huyeron, por lo que las turbas se conformaron con dar fuego a, la, a su vivienda. El mismo día se abolió definitivamente la esclavitud en España mediante la ley del Ministerio de Ultramar, ministro de Ultramar Germán Gamazo de supresión del patronato en Cuba. El mismo día, pero de 1886. Eh, el 23 de julio de 1896, el jefe separatista puertorriqueño, Julio Enna, dirigió a los puertorriqueños desde Nueva York una carta encaminada a despertar en ellos el espíritu separatista, señalando que se encontraba habituado a las libres instituciones de la Gran República de los Estados Unidos.